cincenta que no quería comer perdices. A cincenta tenía tantas ganas de ir a festa que al final lo conseguiu. Pero púsose tan ansiosa que a mañá siguiente no se acordaba de nada. Pero ahí estaban esos dos señores, con zapato de cristal, de tacón de palmo y de punta, agardando para que probase. Al principio no se cabía o pe, pero apertó hasta que le cabió. Y metió a pata, porque tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe encantaban las perdices, pero a cincenta es vegetariana, no come ni carne, ni peixe, ni le va a chupar el cobro. Ainda así, tenía que cocinar las perdices porque era comida preferida del príncipe. Cocinaba a prancha, a forno, recheas, fritas. Estas están salgadas, estas están crúas, estas están queimadas. Berraba o príncipe anoxado, porque nunca cociñaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor, tenía que ir subida en los zapatos de cristal, de tacón y de palmo, y de punta. ¡Qué vertixe! Al principio, intentó poner las costas rectas, pero caía cara atrás. Así que se fue inclinando y por las suas costas fueron deslizando todas las ideas y las ilusiones. Y la planta de pé, chafada completamente. Y soy horrible. En la planta de pé están reflectidos todos los nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con todos los órganos chafados? No, sé que aquí no se practica ablación, porque no saben ni dónde cortar. A cincenta cada vez atopábase peor, enferma, deprimida y perdida. Un día decidí contarlo. ¡Qué rollo de príncipe! De zapatos y de perdices. No te queixes los zapatos, o meu príncipe es moderno, e yo voy subida en unas plataformas de medio metro. No te queixes, o meu príncipe encantan las vacas y necesito otro microondas para quentar ya cea. No te queixes, ¿dónde vas a estar mejor que con un príncipe? Pero ti no eres vegetariana y gusta andar descalza. Así que cincenta confundirse más con los comentarios de la gente, y dejó de contarlo y quedó soa. Sotiña a su príncipe amado, las costas tortas, los pies chafados y el corazón esnaquizado. Y un día tuvo la suerte de verse a sí misma. ¿Quién es la última? Y de oye por irse de sí misma, de inocente que fuera a pensar que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con un, decatóse de que los príncipes no te salvan, tampoco los camioneros, ni los disc jockeys, ni los pasteleiros. Dejó de sentirse culpable, perdóse y dése cuenta de que la única capaz de salvarte es ti mismo. Así que cincenta dijo, basta, apareció una fada que era una basta. He de contaros que las fadas son gordechas, peludas y morenas, están dentro de nos y saben cuando dices basta. En cuanto a fada veo a cincenta, abrazó una, estrulló una y en un momento en que se sintió recogida comenzó a chorar. Hacía tanto que no choraba. Primero empezó chorando por lo príncipe, por tantas perdices mortas y por los zapatos. Luego siguió chorando al lembrar que a su madrastra maltrataba, que a su pai la trataba peor y que a sus hermanas casi morren por querer usar una 38 de Zara. Choró uno todo, hasta que nació un hospital en lugar de una casa. Choró también dos vidas anteriores, por si acaso. Para no repetir karma. Y sentirse mayor que nunca, valeira. Con miedo que le daba a él a quedarse valeira. Ahora se tenía que encherse de cosas bonitas. Sabía que tendo a fada basta de su lado conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe. A pesar de que custa moito deixalos, é tan difícil que ás veces repites dous ou tres príncipes máis. Despois deixou os zapatos e as perdices. E unha vez soa descubriu que quería disfrutar do seu corpo que tan castigado estivera. Descubriu a danza libre, que non é tan libre, pero que te fai sentirte libre. Nesta danza, do mesmo que calces un 42, que peses 90 kilos, que midas un 92 ou que teñas 80 anos. E así foi como encontrou no camiño da transformación a outros seres. A ratica presumida, que empezou a engordar e agora liga máis. A
Bela Durmiente e a Blancaneves, que están a espertar, desintoxicándose do Pruzac. A Carapuchiña Vermella, que lle saíu un violento cazador, debido a súas dioptrías emocionais. Non lle deu a escopeta. Pinocho, que está farto das súas mentiras e sabe que necesita a verdade. E o Home de Ojalata, que chorando, chorando, atopou o seu corazón. Una vez libres, pudieron realizar os seus sonos, ayudándose entre sí. A Cincenta montó un restaurante cabaret vegetariano, llamado Sobrame Harmonía, donde además de comer, no paraban de bailar. Ahora están encantadas de terse conocido, pero también muy enfadadas por el papel que tuvieron que representar en los contos durante séculos. Nenas pasivas esperando que ellos pidan a man y les quiten la vida. Acabouse. Empezaron un conto nuevo. Érase unas mujeres que no estaban soas e unas perdices que voaban felices. Fin. Bueno, fin, ya sabemos que os finais no existen. Todo continúa. A Cincenta vaille muy bien al restaurante y contrató a un montón de colegas. Ahora abre también por las noites con Home Falta de Armonía. A ratiña presumida conseguiu chegar a unha talla 42. Vive soa e feliz. A Bela Durmiente e Brancaneves conseguiron cambiar o Prozac por outras serviñas. Fixéronse moi amigas. Carapuchiña da talleres a mulleres maltratadas de como superar a ceguera familiar. Home de Ojalata está ensinando a chorar a homes e montou un grupo chamado Homes que vean cos lobos. Pinocho seguía a buscar a verdade, se provou coa Gestalt, o Diafreo, as constelacións familiares, as flores de Bach. A raíña Nai adicou e foise de cociñeira ao restaurante vegetariano. Insiste en que o xamón do bo non é carne. O seu consorte xa case nin a ve. O amigo republicano con can, dende que saiu neste conto, non para de ligar. E a fada Basta segue parecéndose cada vez que unha muller di basta. Este conto está dedicado a todas esas mulleres valentes que queren cambiar a súa vida e a todas aquelas que a perderon e nos iluminan dende o ceo.